Una de mis amigas me llevó al Balo Oriental, organizado por la Voz del Pueblo, donde hice la conocencia con un mancebo llamado Beck. A primera vista, yo creí que era italiano, siendo su habla, su facha y sus gestos asemejaban a las de los italianos. Más tarde, en frecuentándonos, él me juró que es judío hablando el español. Vic es instruido, conoce muchas lenguas y tiene un buen pliego. Como él está enamorado de mí, yo también estoy enamorada de Vic. Mas mis parientes objetan a cualquier unión entre nosotros, siendo creen que no es judío. ¿Es posible aquí que un judío no hable el judeo, que no parezca como judío y por tanto que tenga la alma judía? Sí, Clara. El mancebo hablando el español, tuviendo gestos italianos que pueden moldar nuestro periódico, es judío. La lengua que vosotros habláis no es la lengua judía. Ella es el jargón Yiddish, como la muestra es el jargón judeo-español. No vimos ningún inconveniente en la asimilación matrimonial de los sefaradim con los ashkenazim. Muchos son los ejemplos donde sefaradim con ashkenazim viven en la más grande armonía. Lo importante es que todos los dos tengan el mismo nivel de instrucción y sean capaces de adaptarse en uno con el otro.